noches, amigos de Voz y Testimonio. ¿Cómo están esta noche? Ya comenzamos el programa. Hoy tenemos audiencia. Hoy nos acompañan unos amigos aquí en la comunidad de Wachasni, en donde vamos a contar algunas historias que nos platicaron. Gracias a Talía, que nos contactó desde la semana pasada para invitarnos a que viniéramos a su localidad. Y ya estamos aquí. Ayer hicimos una visita previa para no perdernos y contar algunas, me platicaran algunas de las historias que comentan de aquí del lugar. Estamos en un paraje, ¿no saben cómo se llama este paraje? Lo conocen como El Bordo solamente. El Bordo, se llama El Bordo. Hay una como represa aquí, ahorita vamos a ir para acá atrás, de nosotros. Hay una represa en esta parte de aquí, en donde dicen que se aparece el diablo. Venimos a ver qué tan cierto es, venimos a investigar y venimos a contar también historias del lugar. Para empezar, en este árbol es donde nos dicen que alguna vez se le apareció a un señor una especie de entre gorila y oso, una persona muy grande, que le decía que le daba lo que quisiera, pero que tenía que entregarle las almas de algunos seres queridos, y él obviamente se negó y no lo dejaba pasar, no lo dejaba pasar hasta que no le entregara, que no le dijera que sí. Él se negó completamente a aceptar ese trato, y no saben si finalmente el señor, ¿qué fue lo que le pasó? Esa es la historia que se sabe de este lugar. Aquí atrás vamos a ir ahorita, vamos a empezar a caminar a ver El Bordo. Dicen que se aparecen muchas cosas. Aquí hay una capillita y dicen que incluso aquí hay dinero enterrado, que hay pero que es dinero maldito. Entonces por eso nadie lo ha querido aceptar. Se cuentan muchas historias acerca de eso. Vamos a caminar un rato y para que entremos directamente al Bordo. Fíjense. Por allá va. Fíjense. Aquí hay una milpa. Esta es una pimpa, son tierras de un señor que vive aquí en Wachasni, al cual le pedimos permiso para entrar, para evitar cualquier complicación. Todo esto es propiedad de este señor. Actualmente, aquí hay una especie de capillita. Vamos a ver si... ¿qué logramos encontrar? La comunidad de Wachasni se ha caracterizado por... aquí se dedican mucho a la alfarería y a la pirotecnia, ¿verdad? Platícanos algo de eso. Pues aquí la mayor parte de las personas se dedican a lo que es trabajar el barro, lo que se le llama la alfarería, hacer ollas, cazuelas, jarros. Y últimamente muchas curiosidades. Ajá. También se destaca mucho por lo que es la pirotecnia, ya que mayor parte de las familias se dedican a lo que es la pirotecnia. Ajá. Así que... eso es principalmente lo que se dedica a la comunidad. Sí, eso es lo principal aquí en la comunidad. De aquí mismo sacan el barro, ¿verdad? De aquí mismo sacan el barro. Ajá. Lo sacan de otro lugar que es conocido como La Presa. Sí, ayer también fuimos a La Presa. ¿Me prestan una lámpara? Por favor, gracias. Ayer fuimos a La Presa. Vimos de dónde es donde están sacando el barro. Vamos a ver la capillita, vénganse para acá. Esta es una pequeña capillita. Como estas hay varias en el municipio. No sé si puedas alcanzar a pasar un poquito más.
Estas capillas generalmente son capillitas muy... Aquí ponen a la Virgen regularmente, ¿verdad? Me decían. Regularmente ponían algunos santitos, pero después volvían y ya no estaban. Ya no estaban. Ajá, esta se ve que es muy antigua. Les decía que como esta capilla, hay una en el Cerro de la Magdalena, hay otra en el Cerro de... Por ahí por donde está el Ojo de Agua arriba. ¿Cómo se llama ese cerro? El Cerro de San... Se me hace que se cortó por la... ¿Ya? Se me hace que la señal se nos cortó por la estructura esta de piedra. Estaban ustedes viendo cómo estaba la capilla. Aquí es donde dicen que se aparece el diablo. Vamos a entrar por acá al bordo. Vénganse. Por aquí nos pasamos ayer. Aquí hay un caminito. Cuidado, ¿eh? Todos cuidado por ahí. ¿Vienen bien todos? ¿No nos falta nadie? Aquí, miren cómo se ve de tenebroso. Dicen que aquí se aparecen de repente. Aquí se encontraron una vez una serpiente con una corona. Vamos bien, ¿verdad? Sí se está viendo bien el... Se escucha bien y todo a nuestro auditorio, a ver si nos pueden... Vamos a bajar con cuidado. Cuidado con la cámara. A ver. Vas. Espérame. Está bien. Este es el bordo. En este bordo dicen que hay... que está el dinero enterrado. Y que es donde se aparece el diablo. Miren. Esta estructura está tronada. Que aquí encontraron una vez una serpiente que traía una corona, ¿verdad? Nos decían. Que traía una corona y que igual les ofrecía tesoros a la persona que lo vio y que les daba lo que quisieran. Pero evidentemente era a cambio de una alma o de algunas almas que si estaban dispuestas a otorgarlas les podrían dar lo que quieran. Aparentemente nadie ha decidido aceptarlo, esta condición, pero aquí dicen que hay esa. Oportunidad, perdón. Estoy tratando de escuchar. Miren nada más cómo se... Las formas que hace el árbol. Está completamente cerrado el follaje en esta parte. Si se fijan de allá, cuando empezamos a transmitir de allá para acá, no se veía absolutamente nada. Y estaba este bordo. Aquí es donde nos decían que se ahogó alguien. Se ahogaron algunas personas. Probablemente en algún tiempo así. Ajá. Desconocemos ahorita por el momento. Y aquí dicen que se aparecen también personas, ¿verdad? Sí. Nos estaban diciendo que se aparecen personas aquí que pues obviamente a la gente le da miedo. No personas vivas, pues, aparentemente son almas en pena que se aparecen. Ya tenemos
Saludos, Maggie. Para empezar a mandarlos antes de que se pase más el tiempo. Se nos junten. Rodrigo II nos está viendo. Gracias, dice, Rodrigo. Buenas noches. Antonio Pérez, ¿dónde andan hoy? Andamos aquí en Bochazní, en un bordo, en donde dicen que vive el diablo. Vero Suárez nos está viendo. Misael Sánchez. Luis Álvarez, saludos, buenas noches. Buenas noches. Ernie Fabrica dice... Bu. Bu. Luis Álvarez, siempre presente, noches de miedo. Gracias, Luis. Oscar Shimizu, muy buenas, frías y airosas noches. Fíjense que aquí no está haciendo aire. Extrañamente, sí está haciendo un poco de frío, pero no está haciendo aire. Hace un rato, cuando veníamos llegando a Cadereyta, veníamos de trabajar, nos dimos cuenta que estaba empezando a llover, pero aquí, ¿no ha llovido aquí, jóvenes? No. No ha llovido, no había caído en una gota, pero ya sí estaba empezando a llover. Pero y aquí afuera... ¿Mandé? El aire solo se percibe en la parte de atrás. De allá atrás. Sí. Sí se oye. Todos los árboles están quietos, excepto allá atrás, ¿verdad? Sí. Extrañamente. Aquí, si se fijan, está muy quieto los árboles. Y allá sí se oye el ruido del aire, allá atrás. ¿Qué más nos está viendo? Jorge Luis Ramos, Stephanie Campos, Ángel Mendoza, saludos. Saludos, Héctor Ángel. Ruiz, Lidia M. Olvera, si es en el borde de la curva, ahí hay duendes. Ah, sí, también eso es lo que nos decían, que aquí hay duendes, que si aparecen los duendes también andan haciendo travesuras, incluso que ha habido quien ha seguido, los duendes han seguido a algunas personas hasta sus viviendas. Dicen que no son pues no son maldosos, son traviesos, pero no son maldosos, y que incluso algunos han tenido duendes ahí en sus casas. Vera Cruz, hola, buenas noches, saludos desde Ezequiel Montes. Sandy Ledesma nos está viendo. Armando Resendi, saludos desde Seattle, tengan mucho cuidado. Sí, Armando, gracias, aquí estamos. Ángel Mendoza, saludos, aquí siempre presente. Julián Bárcenas, Ja Pérez, Juanis Nieves, Ángel Mendoza, Betsaida Garzay, Esperanza Hernández Cruz, Evelyn Guapilla, saludos desde Villa Progreso. Saludos, Evelyn. Juana Mora dice, saludos desde El Palmar. ¿En dónde transmiten y de qué trata? Estamos en Bochazní, en un bordo. Aquí nos dicen que se aparece el diablo. Estamos esperando ver si se aparece alguna entidad, algo anómalo. No lo sé, a eso venimos. Todos están volteando para todos lados esperando ver algo con sus lámparas, pero no hay nada todavía, esa es la realidad. Pero estamos contando parte de las historias y las leyendas que se cuentan de este lugar. Fíjense que ayer también nos comentaban los jóvenes que nos trajeron que una vez platicando con una persona de Villa Progreso, que les decía, él vive por aquí, por acá arriba, ¿no? Y decía que de aquí se veía perfectamente allá en el cerro de Villa Progreso, cómo se veían las lumbres que caracterizan a las brujas. Que le decían, no, pues es que allá desde aquí se ve tu pueblo, las lumbres, ¿no? Decían. Sí, así es. Así es, y luego le dice el de allá, le dice, no, pues al contrario, de allá para acá en el cerro, dice, no has visto tu comunidad, pero de allá para acá se ven muchísimas todos los días, muchísimas brujas que andan en el... Como aquí está planicie, estamos en la planicie, prácticamente el cerro de Villa Progreso está exactamente atrás de nosotros y está en alto. Y aquí está más abajo. Entonces decía que las brujas se ven de este lado hacia acá, que aquí hay mucha leyenda de brujas. Incluso nos comentaba uno de los jóvenes que una vez que venía con... que llegó, que tiene una tía que vive aquí en Bochazní, que una vez que tenía un bebé como de 2 meses, dijo, 2 meses, tres. 2 meses. Como de 2 meses, pues estaba en su cama, estaba la señora...
y estaba aparentemente el bebé en su cama. Entonces, pues que llegó su señor, espantado, bueno, llegó y obviamente vio a su señora dormida, pero no vio al bebé, y entonces que le empezó a despertar y le decía por su nombre, le gritaba y le decía y le decía y le decía, y nada más no se despertaba la señora, y él preocupado porque no veía al bebé. Entonces, total, que la tuvo que tirar de la cama prácticamente, nos dijo, y que casi casi la pateó, ¿verdad? Casi. Para que se despertara. Y ya cuando se despierta, se incorpora la señora y le pregunta, oye, ¿dónde está el bebé? Dice, pues, ¿cómo que dónde está? Pues, aquí dormido. Dice, no, no está. Entonces, a la hora de que empiezan a buscarlo, pues, lo buscan y no lo encuentran. Entonces, espantados, pues, salen a buscar que quién tenía el bebé. Y salieron a buscar y dice que encontraron al bebé como a, ¿qué serían? ¿Dos cuadras? ¿Una cuadra y media? Por ahí nos dijo. Cuadra y media. Sí, que lo encontraron, pero que estaba todo rasguñado y ya estaba muerto, ¿verdad? Sí, ya estaba muerto. Que dice que cuando lo encontraron, entonces empezaron a alertar a los vecinos, bueno, no, antes de que lo encontraran, empezaron a alertar a los vecinos, y que una de las vecinas dijo que había un vecino, ¿verdad? Un vecino. Sí, que venía para acá porque había visto una bruja que estaba ahí cerca de su casa. Entonces, cuando venía para acá, dice que se cayó en un hoyo y que no podía salir y no podía salir. Entonces, no pudo llegar hasta donde estaba la casa porque dice que la bola esa de fuego se paró en su casa encima y que él ya no pudo hacer nada. Pero entonces, cuando salieron, ya él, cuando salieron a buscarlo, él ya pudo salir. Pero que se dio cuenta que estaba realmente en un hoyo muy pequeño y muy poco profundo, pero que él no podía salir. No sé si realmente se le hizo muy grande o se quedó atrapado como en un sueño, en un, no sé, pero dice que no pudo salir del hoyo donde estaba, y me imagino que se le hacía como que había caído en un hoyo muy grande, pero realmente cuando se dio cuenta era un hoyo muy, muy pequeño en el que estaba metido. Entonces, pues obviamente dice y asegura la señora que a su bebé se lo llevaron las brujas y lo mataron. Esa es una historia real de aquí, que le pasó al joven, a su tía del joven que nos platicó, que nos invitó a venir para acá. Talía, no sé si nos está viendo para que nos mande saludos. Que un café. También que nos mande un café de perdida. Sí. ¿Nadie? ¿Talía no aparece todavía? Bueno, otra de las historias que nos cuentan es que un joven que venía caminando por aquí, por el camino de Bochazni, hace un tiempo, que venía de la prepa. Los chavos que vienen de la prepa generalmente se vienen caminando, ¿verdad? Por la Magdalena. Ajá. Cruzan la Magdalena y luego ya vienen hacia Castro Bochazni. Bueno, que cuando venía en el camino, que de repente se le apareció un chamaquito como de 3 años. ¿4? ¿Sí? Alrededor de unos 3, 4 años. Así es. Bueno, se le apareció el chamaquito, de repente salió de la nada. Y le preguntó, oye, ¿qué, no viste unas borregas? Ando buscando unas borregas, pero que el chavito andaba prácticamente encuerado, ¿verdad? Sí. Y rasguñado, muy rasguñado. Pero así de la nada, pues, él veía que era un niño. Pero, y preguntándole por unas borregas, que a la hora de que lo vio, se espantó tanto que inmediatamente peló la carrera y el chavito ese se volvió a perder en el cielo. Dice que había una parte muy alta que el chavo, como que el chavito brincó, ¿verdad? Brincó y que está difícil, complicado para que un chavito de ese tamaño pegue un brinco de esa naturaleza, porque aquí hay varios lugares que están así, que está muy alto, pues, como aquí ahorita. ¿Tú traes la lámpara? Está alto y que así brincó y se perdió en el lugar. Y el chavo, pues obviamente, sumamente espantado, se regresó a su casa, se fue con la casa corriendo. Esas son parte de las historias y las leyendas que nos contaron de aquí. También nos dicen allá nos dicen que también aquí muchos se aparecen brujas, pues ahí es un lugar en donde aparentemente muchas brujas aparecen en la noche. Se ven las bolas de fuego, ¿verdad? Aquí en la zona. Obviamente porque está muy escampado, muy abierto, pues. Y por eso se ve mucho de allá, se veía Progreso para acá. Pero que sí hay muchas leyendas de brujas en este lugar. Y pues obviamente hay mucha gente que les tiene mucho miedo, evidentemente.
Esta es parte de la historia del folclore que se vive aquí en Bushasní, que como les decía, la gente, pues es gente muy trabajadora. Desafortunadamente también ha habido muchas tragedias aquí en Bushasní, que han explotado algunos polvorines a lo largo de la historia y ha cobrado algunas muertes. Como en muchas otras partes de la República, un mal manejo, un descuido y gente que ha perdido la vida de manera sorpresiva, pues, en estos lugares. ¿Ya vienen a contarnos más historias? Hola, ¿no es él? ¿Sí, verdad? Yo les voy a platicar una. A ver, platícanos. Tal vez no es una leyenda ni una historia, porque fue algo real que me sucedió a mí. Hace aproximadamente, no sé, unos 12 años. Yo venía de ver a una chica. Era aproximadamente las 12 de la noche. Yo iba hacia mi casa en cuanto. Siempre yo tomaba un camino, el cual era habitual. Esta vez decidí yo cambiarlo de lugar, decidí irme por lo que es el centro, donde se encuentra la, pues ahora sí que la iglesia del pueblo. Uh-huh. En cuanto yo voy caminando lo que es justamente a un costado de lo que es la iglesia, escuché lo que son unas cadenas. Escuché como si alguien en la parte de abajo estuviese arrastrando, no sé, unos 5 o 6 tramos de cadena. Uh-huh. Fue algo que yo escuché. ¿Hay un costado de la iglesia? A un costado de la iglesia. Ajá. Eso yo lo escuché claramente. ¿Y tú volteaste a saber qué era? Yo al momento volteé a ver y efectivamente no había nada, dado que lo que es el centro de así que donde está la iglesia, ajá, pues está iluminado. Hay lámparas. Está el lugar iluminado, entonces pues yo volteé para ver qué era, no era prácticamente nada, simplemente se escuchó el sonido de unas cadenas que las se arrastraron. Ajá. En ese momento pues yo seguí mi camino, no sentí ningún miedo, no sentí nada. Ajá. Caminé y terminando lo que es el atrio de la iglesia, ajá, estaban unos chavos y me les acerqué y me dicen, ¿de dónde vienes? Le digo, de ver una chica. Y me dijeron, oye, dice, ¿escuchaste lo que escuchamos nosotros? Le digo, ¿y qué escucharon ustedes? Dice, nosotros escuchamos unas cadenas. Le digo, yo escuché lo mismo. Le digo, y las aquí lo que es en el centro. Ajá. Y los chavos dijeron, o sea, nos quedamos sorprendidos por lo que ambos escuchamos. No simplemente fui yo, sino que otras personas que a esa hora estaban en la calle, pues lo escucharon. Ajá. Entonces lo que hicimos fue pues retirarnos a nuestras casas. Yo seguí mi camino y ellos pues, igual se retiraron a su casa. Entonces no puedo decir que sea una leyenda o una historia, porque realmente fue algo que yo que viví. Que tú escuchaste, que tú viviste que realmente. Yo viví en ese momento. Pero no tienes ninguna explicación al respecto. No, ¿qué fue lo que realmente explicación pasó? Y algunas personas pues, le he platicado. Y justamente hay personas que dicen que han escuchado lo mismo. Ahí. Ahí, lo que es en el centro de la iglesia. Exactamente, no sabemos en el lugar, pero ajá, sí es en lo que es en el atrio, o en la parte, lo que es todo el centro de la iglesia. Ah, órale. Sí. No, sí está. Sí les decía, ayer les platicaba de lo que ya les platiqué a ustedes en algún programa, del ruido que yo escuché ahí en mi casa, que es su casa, donde está la oficina, que se oía clarito, ¿no? Son ruidos que no te explicas, pero que son reales, sí, que se escuchan de manera real. Y ya cuando tratas de investigar o ver qué es lo que está pasando, pues te das cuenta que pues, no es nada. O no hay nada que te pueda indicar, pues es que fue esto lo que hizo ruido. O no, se ve clarito que es algo que proviene de la nada, ¿no? Sí, más que nada. Obviamente uno no ve, solamente escucha uno los ruidos. Así es. Sí. ¿Alguien más que me quiera contar otra historia? De los que están aquí. ¿No se animan? No. Bueno, ¿cómo andamos ahí con la gente, Maggie? Coto Ledesma Trejo dice, eso sí es cierto, una amiga rentó un tiempo ahí cerca hace como 6 años y siempre los escuchaba después de medianoche. ¿Las cadenas? Ah, órale. Dice...
Talía González. Vaya. Buenas noches, aquí ando. Talía, cuéntanos una historia, Talía, aquí de tu pueblo. Compártenosla. Chava Lara dice, nos está viendo Ramón Vizcaya, buenas noches. ¿Alguien más? Martín Jiménez, saludos desde el Estado de México. Gracias, Martín. Silvia Maqueda, me gusta mucho su programa, pero a veces no lo puedo ver. Pero no te preocupes, puedes ver la repetición perfectamente. Bueno, obviamente se queda el programa ahí en el archivo para que tú lo puedas ver cuando quieras y a la hora que quieras. ¿Alguien más? Ahora sí no veo nada. ¿Nadie? No. Ah, ya. Ok. Bueno, pues no sé a qué hora son, ¿cómo andamos de tiempo? 10:30. Pues amigos, este es el... Vamos a caminar un poquito a ver, a explorar un poquito más el terreno. A ver si encontramos algún otro indicio. Aquí se ve que está más, poquito más profundo. Generalmente... Miren, generalmente en los cuerpos de agua... Es donde dicen... Estás enredado en el teste. Aquí estoy bien. Les decía que generalmente en los cuerpos de agua, como este, alumbren hacia allá. La lámpara aquí me trae. Este es apenas un... Pues ya lo que queda del agua, ¿no? No sé qué tan profunda puede estar o si simplemente es lodo. ¿No tienen por ahí una piedra para aventarla ahí medio? Gruesa. Ahí hay una, mira. No, es exactamente. Ah, sí, es agua. Pensé que era tierra. Y se ve que está todavía un poquito hondo. ¿Eh? ¿Se movió alguien por acá? Desde que llegamos he escuchado un ruido de este lado, como si hubiera algo, como una especie de animal. Les decía que generalmente en los cuerpos de agua se escuchan muchas leyendas acerca de aparecidos. Son muchas las veces que la gente muere de manera intempestiva en un lugar como este. Este bordo, cuando tiene agua, evidentemente está muy hondo. Estamos en la parte... En la parte baja, completamente baja, y sí se ve que está alto a nuestro alrededor. Fácil alguien que si esto se llena, pues evidentemente no puede salir. Y más con este tipo de hierbas y de ramas, es muy fácil que la gente se ahogue. Y generalmente hay muchas historias que se cuentan a través de cuerpos de agua como estos, de que existen ánimas penando, ¿no? Yo les decía que es más fácil encontrar algún fantasma o algún muerto viviente o alguna cosa como esas, o ruidos o psicofonías o algo que tenga que ver con la psicosis, con la psiquis, de cosas, de lugares como este. Aquí es más fácil que en un panteón. Por ejemplo, la gente les gusta mucho que vayamos a los panteones o quieren que vayamos a los panteones. Pero un lugar como este realmente es de dar más miedo que realmente un panteón. Porque un panteón está nuestros desechos, ¿no? Corporales, la carne, ya sin energía, sin vida. Y en lugares como esto, preguntan que si aquí se aparece la Llorona. Preguntan si aquí se aparece la Llorona, ustedes que son de aquí. No, nunca hemos escuchado de... En esta parte, lo que es en esta parte, no. No. No, en esta parte de lo que es el bordo, no, nunca, o sea, no hemos escuchado. En algunas otras partes del pueblo, sí, por decir, en las calles. Ajá. Sí, de repente dicen que pasa o que la escuchan. Uh-huh. Pero aquí en el lugar donde estamos, no. Aquí no se escucha. No. Aquí lo que les digo es que sí han visto, que aseguran, hay gente que asegura que aquí se aparece el diablo, que aquí se aparece, que está buscando almas que llevarse constantemente, por eso estamos aquí.
viendo si efectivamente sucede algo, si hay algo. No se ve. Han estado por aquí los chavos rondando por toda la orilla del bordo. Los he estado viendo, pero no se ha encontrado nada, no se ha escuchado nada. No se escuchó. ¿O será que estamos aquí en el ruido y no hemos escuchado bien los sonidos de aquí? A ver, apaguemos todas las luces. ¿Todos? La vez pasada, aquí estamos, aunque no se vea nada, aquí estamos, quizás no vean ustedes nada, pero la vez pasada que fuimos al panteón de La Esperanza, nos dimos cuenta ahora que apagamos las luces que había lumbres en las tumbas, que se veían fuego. Entonces, cuando esté todo apagado, pues tenemos la esperanza de que aparezca algo. Como allá. Ahí así se apareció. ¿Qué significaba eso? Se supone que las almas están ahí, pues. O hay entes que están ahí resguardando la tumba. Aparentemente. O incluso se dice que son brujas. Generalmente cuando tú ves una lumbre así, o es un tesoro, o son brujas. No. O la misma gente que muere. No hay una que digas, bueno, es que yo me... Por ejemplo, tu pariente que se haya muerto, un pariente nuestro, pues que se haya muerto y que esté en la tumba, y de repente se aparece la lumbre, no tiene nada que ver con nuestra familia. Son cosas que... Y de verdad las vimos ahí, había... Así como ustedes ahorita están aquí, ahí había gente que estaba viéndolo, como yo. O sea, no es de que yo lo inventara o que a mí se me ocurrió, no. Todos estábamos viendo exactamente lo mismo. Y se veían las lumbres encima de las tumbas. ¿Entonces sería como las mismas almas? Sí, es muy probable. A ver, que se haga para acá el micrófono, por favor. ¿Quieres aparecer en la cámara o atrás del micrófono? Pásale, vente. Ya prendan las lámparas, no vemos nada. Aquí estamos, presentes. La lámpara, alúmbranos acá. ¿Quieres aparecer en cámara? No. No, bueno. A ver, cuéntanos entonces tu historia. Estamos aquí a la que... Carlos. No tiene mucho tiempo que... Que se vea la cámara. Que apareció... Bueno, venía un muchacho aquí a... Acá en la luz. A jugar Ouija. ¿Ouija aquí? Ouija. Santa madre. Y es algo hecho, muy peligroso, eso de jugar la Ouija es algo muy muy peligroso, no creen que es un juego. De hecho ahorita yo fui a ver allá arriba donde estaba, porque aquí la tenía escondida la Ouija. Fui a ver al lugar donde estaba, hasta un hoyo allá arriba. Y no encontré nada, y hace poquito todavía estaba la Ouija ahí, y ahorita no está nada ahí. No hay nada. Y el muchacho que venía aquí nos había dicho que él había hablado con el... Pues con la persona de aquí, la que habita aquí, el alma que habita aquí. O sea, pues sí, no sé, no sabemos si es alma, no sé, pero él había dicho que la persona que habita aquí la podemos ver en perro, en animal, en persona, o lo que sea, pero que si se nos aparecía una vez o escucháramos algo raro, que mejor nos fuéramos, que porque si no él no se iba a ser responsable, o de lo que pasara aquí, de los que andamos aquí. Ajá. No se iba a ser responsable de eso, porque de hecho aquí lo que piden son almas. Sí, eso de andar jugando con la Ouija, hay gente que sí lo ha logrado, hablar con entes que no son de este plano, y sí es un problema muy fuerte, porque se pueden topar con demonios, se pueden topar con entes malos. No necesariamente gente buena con la que estén hablando. Mucha gente lo hace en el ánimo de hablar con algún pariente conocido. Y la realidad es que muchas veces no sucede así. Muchas veces lo que haces es contactarte con seres demoníacos, con seres perversos, que tratan de engañarte para que al final quedes poseído o te hagan un daño.
Y de hecho, bueno, esa persona que nos contó eso, bueno, yo la conocí a esa persona. De hecho, una vez veníamos también de Ezequiel Montes, allí por donde está la gasera ahorita, de ahí de Ezequiel, bueno, de aquí de para abajo de la unidad, nos la encontramos a esa persona, y nosotros veníamos de ver nuestros familiares que viven ahí en Ezequiel. Ajá. Y vimos a esa persona, como mis hermanos conocen muy bien a esa persona y todo, y le queríamos echar ray, pero no nos paramos, no le echamos ray de ahí de la gasolinería del canguro que está aquí abajo. Ajá. No le quisimos echar ray. Y cuando nosotros llegamos a la granja, de hecho aquí está la granja, aquí abajito, de puercos, esa persona ya venía aquí. Y nosotros veníamos en camioneta. Y esa persona ya venía aquí. ¿Ya la encontraron otra vez acá? Ajá. O sea, ¿y quién era esa persona? La rebasamos allá en la... En la gasolinera. Ajá. Estamos hablando de cerca de 3, 4 kilómetros, ¿no? Más. 4 kilómetros son de la unidad aquí. De aquí delante. Ajá. Ah, aquí. Ok. Entonces, ¿qué serán? Unos 6. 6 o 7 kilómetros. 7 por ahí. Ajá. Y nosotros veníamos en carro. Y qué casualidad que esa persona venía hasta allá. Nosotros la rebasamos. Y qué casualidad que esa persona... Ya estaba acá. Ya estaba acá. O sea, ¿cómo le hizo de allá? ¿O cómo se vino desde allá hasta acá? ¿Qué persona era esa? No. ¿No la conoces? O sea, sí la conozco y dices, no, pero no lo puedo decir. Ah, ok. No. Fíjate que eso también ha pasado muy seguido. Hay gente que de repente la encuentras en un lugar y más adelante, no sé si has visto algunos videos en internet, de policía sobre todo, en donde vienen las patrullas, como trae siempre su cámara, y te topan con alguien y sí. Y luego de repente más adelante vuelven a ver exactamente a la misma persona, pero ya recorrieron un buen tramo de camino. Sí, pues es lo mismo que pasó así con esta persona de aquí. Y o sea, con esa persona nadie venía porque sabían lo que venían, qué venía a hacer en las noches acá. Y no es que digas que venga así en borracho, eso nos anima. Pero él no, él venía en su juicio y nos venía a decir, no, pues vamos allá al bordo. No, pues que no. O sea, nadie se venía. Nadie con se atreve, él, ¿no? Sí, claro. Por lo mismo que él ya lo había contado, ¿no? Pues es que yo tengo ya y, o sea, la ouija, pues. Ajá. Y de hecho yo fui allí donde tenía su ouija y no está. Y así como lo han visto, bueno, han visto otras personas que de este árbol que está aquí arriba a este. A ver, la luz, por favor. Han visto bueno, hay unos que ven que monos. ¿Dónde está la otra lámpara? Han visto monos. Han visto monos que brincan de este árbol a este árbol que está acá, al costado de este acá. Uh-huh. A este árbol. Y como les digo, del señor también que... ¿De cuál a cuál? De este árbol. Ten la lámpara para que la alumbres. Bueno, de este árbol que está aquí. Uh-huh. Allá atrás, ahí está una carretera. Veían monos de este árbol a este que está acá. Este que está aquí. Del lado de allá también de la carretera. Ah, o sea, okay. Que brincaban de ahí acá. Ajá. Pero no, nunca, tampoco nunca se atrevieron a venir acá. Por lo mismo de que, o sea, saben lo que hay aquí, pues. Y no se atreven a venir cualquier persona también aquí a las horas de la noche, y menos solo. Ah, ahorita sí. A lo mejor ahorita nos venimos aquí porque venimos varios, venimos un montón. Pero sí, como uno solo no. Que el miedo ya se aminora, ¿no? Se reparte entre todos. Ajá. Sí, pues ya, así como les digo, aquí, o sea, hay varias cosas que han pasado aquí. Uh-huh. Como del señor ese que estaba acá abajo, que le había contado de él, que estaba acá en la milpa y le apareció una... En la milpa, sí. Le apareció en la milpa, le apareció una víbora. Ah, okay. Pero esa víbora traía corona. Traía uh-huh. corona, y la víbora se le paró así enfrente de él. Ajá. Y lo traía, pero hacia acá, hacia la capilla. Del lado de acá hay una capillita. Ajá. O sea, ahorita no se alcanza a ver por los árboles y todo, pero hay una capilla. Sí, ya la vimos, pasamos allá a la capilla, sí. Hay una capilla a donde ahí la víbora lo seguía. Y ajá. La víbora se metió ahí. Ajá. Ahorita quién sabe si tiene una piedra, una laja ahí. Se metió la víbora ahí. Y cuando el señor quiso levantar la piedra para sacar la víbora, ajá. que según que traía la corona. Ya no la vio ahí, solo había un agujero ahí. Ah, ok. Pues sí, son muchas muchas historias que se cuentan aquí en este lugar, ¿no? Sí, la gente sí, les da... Sí, este bordo, alrededor de este bordo. Ahora sí que estamos en un lugar realmente tenebroso, aunque no lo parezca a simple vista.
la gente que conoce de aquí, ya lo están oyendo, sabe que aquí está complicado estar aquí, y aquí estamos tratando de ver si encontramos algo, si vemos algo. De hecho, las personas, las que son de este terreno, de aquí, no las hemos, bueno, también en los amigos, los hemos invitado a venir así en la noche aquí. Y ellos, conociendo cómo está aquí su terreno y cómo está aquí, pues esto es de ellos, no se atreven a venir tampoco así fácilmente. Uh-huh. En el día a lo mejor sí, pero en la noche no se atreven a venir aquí. No está tan fácil, ¿verdad? No. A ver, comentarios ahí de la gente, Maggie. Manuel Acosta, saludos desde Ecuador. Dice saludos, Claudia buenas. Alcázar, se ven sombras cuando apagaron la luz. Coto Ledesma, me contaron que allá en la piedra que está por el jardín botánico después de medianoche, las igual comadres. Hay algo demoníaco. Guadalupe González dice, ¿en qué bordo es? Es un bordo que está en el que es suroeste. Uh-huh. De la cabecera de, bueno, de la delegación de aquí de Wuchesny. Ray Lucas, cuidado, porque si pasan cosas inexplicables ahí. Ajá. Pues aquí estamos todos para ver, estar alertas. Les digo, todo el mundo está volteando para todos lados a ver si algo se aparece o algo ven. No estamos solos, afortunadamente. Es cierto lo que cuentan de la curva del bordo, dice Gerardo Fortanel. Ah, pues lo que les venía platicando hace rato que veníamos aquí en el camino es que me dicen que aquí en la curva esta, más adelantito han chocado varias veces, ¿verdad? Dicen que pues sí han venido borrachos, o tres veces. Tres accidentes. Que han venido, pero que inexplicablemente se van sobre la barda, porque está un poquito después de la curva, no es necesariamente en la curva. Y han chocado ahí, la gente cree que es porque algo se les atraviesa. Bueno, aquí donde dices la curva, está una granja de puercos. A lo que han contado, bueno, mi tío ha trabajado ahí en La Perla, en Ezequiel Montes, y le ha tocado trabajar de noche, eso de las 3, 2 de la mañana, y pasa por ahí. Y lo que siente nada más arriba, como se van sus carros, lo que siente es algo que se le sube arriba del carro. Ajá. Y, o sea, se siente el peso. Luego, se siente cuando cae algo en un carro, cuando va a... Y dice que ya llegando a lo que es la luz, o sea, nomás sale un pájaro así grandísimo. Y eso no lo ha visto nada más él, lo ha visto varias personas de aquí también. Ajá. Que de aquí del bordo este, de aquí de las granjas, según se pega ese pájaro. O sea, se siente, si vas en carro, se siente cuando cae. Ajá. Y se siente, pero no se escucha, pues. No se escucha, el golpe en el carro. No se escucha, pero cuando vuela, o sea, cuando se despega, o sea, se te atraviesa el vidrio. O sea, como que si atravesara así. Ah, ok. Y es okay. cuando lo ven que es un pájaro. O sea, no es un guajolote, se distingue, pero el guajolote no vuela. Ah, claro. Y, es un pájaro enorme. Sí, es grande. Ah, ok. Es grande y, o sea, no... Que podría ser un águila, uno. No, o sea, es grandísimo, o sea, es como una persona, pues. Como un cóndor. Ajá, y de hecho aquí andaba hace todavía unos 3 años, acá, rumbo acá, vivo aquí arribita, bueno, aquí, andaba ese pájaro. Y sí, uno de mis hermanos lo ha visto, vecinos de ahí lo han visto, que volaba, porque ya los árboles ya no están. Ajá. Estaban unos alcanfores, volaban los... Era un pájaro nada más, o sea, pero traía patas. Ajá. Traía patas de humano y traía alas grandes. Órale. Y se brincaba, bueno, se volaba de ahí, está un kinder ahí, estaban unos alcanfores. Volaba de ahí hacia una casa que está abajo mío. Ahí mismo. Ajá. Pues... Muy probable. Sí. Es muy probable que pueda ser un nahual, digo, la verdad es que también hay mucho... No sé si se acuerden, a los amigos que están suscritos al grupo de Noches de Miedo, ahí transmitimos un programa especial, que no lo transmitimos a la gente común, ahí está en el programa, en este grupo, y en ese video nos comentaban que ahí en el blanco hay un Nahual, hay una persona que es Nahual, lo conocen, saben quién es. De
De hecho, bueno, se me da como cosilla. De hecho, aquí han visto, bueno, hay una ya se fue. Era Nahual y se fue. Mujer. Mujer. Y ahorita que tendrá como unos, como porque ni un año, año y medio, porque que vieron transformar uno apenas acá arriba. Bueno, aquí También. del lado del kinder. Ah, pues Y allá en el Blanco hay una persona que conocen, que me dijeron, me aseguran, saben quién es, la conocen, y dicen que esa persona se convierte en un nahual, que incluso lo han visto. Yo no sé, y si aquí hay otra persona, pues digo, son cosas que a lo mejor nosotros no entendemos, pero como les decía también en un programa pasado, los nahuales no necesariamente son entes malos, pues. Los nahuales en la cultura maya son personas que se dedican a cuidar a la tierra. Son personas que ven la prosperidad de la tierra, que ven la prosperidad de los ancestros, del bien de la comunidad, de la colectividad, que la cuidan. Hay muchos, de hecho se habla de 13 nahuales en particular, que existen de acuerdo a la cultura maya y evidentemente se transforman en diferentes tipos de animales. No necesariamente son malos, pues, o sea, eso también debemos entenderlos. Hay nahuales que sí son malos, pero hay otros que no necesariamente son. Por eso es como la humanidad, ¿no? Hay gente que hace el bien y hay gente que hace el mal. Hay animales buenos y animales malos, etcétera, etcétera. Así como existe la bondad, existe la perversidad o la maldad. Y en toda la naturaleza es parte de lo mismo, ¿no? Es el yin y el yang. ¿Tenemos más comentarios, Maggie? ¿No? ¿Qué? de hecho la persona, bueno, la persona, la mamá del Nahual, como se ha escuchado, bueno, y la han visto también, es bruja. No. O sea, el hijo es Nahual La mamá y es la bruja. mamá es bruja. Igual también las brujas, hay brujas buenas y hay brujas malas. O hay brujas que utilizan la magia para hacer el mal y hay brujas que utilizan la magia No, para porque hacer el el bien. Nahual, el Nahual de, bueno, el Nahual, que lo vieron transformar, le dijo a la persona que lo vio que cuidado con que Puedo dijera decir. qué persona, o sea, digamos, sí, Sí, o que lo. sea, quién fue, el que diera el nombre de quién fue, si no le iba a pasar muy mal. Ah, ok. Y o sea, esa persona nomás dice lo mismo que yo, o sea, yo no les digo nombres. Ajá. Es lo mismo que estoy diciendo ahorita de las personas que yo conozco y que Ok. son de aquí, pero no, o sea, no digo nombres, sino, o sea. Sí, claro. Sí, son cosas muy delicadas, pues. Hay gente que puede o no creer en lo que estamos hablando. Eso es muy respetable. Pero para los que creemos en estos asuntos son porque nos han pasado detalles que podamos dar cuenta de ello, pues. O sea, no nos. Ni es un juego, ni es de risa, ni es de burlarse, pues. Son cosas que pasan, que nos han pasado, que nos consta, y que por eso estamos aquí investigando todavía, ¿no? Digo, si escucháramos un ruido, por ejemplo, aquí de la nada, pues estaríamos investigando de qué se trata, ¿no? A eso venimos, a investigar de qué se trata, por qué se da, qué es lo que realmente está pasando. Si no logramos encontrar nada, pues no encontramos nada y no pasa nada tampoco, para eso estamos aquí. Finalmente, este también es un programa de entretenimiento, un programa para que la gente esté al pendiente de lo que pasa, no pasa, cómo sucede, de lo que se cuenta, de las historias, de las leyendas, para que estén enterados de que no necesariamente porque no crees, no pasó, dice la canción, ¿no? Si no me acuerdo, no pasó. De hecho, ahorita había visto, bueno, cuando empezó el programa, como yo voy llegando, Ajá. a los primeros comentarios que cuando empezaron la transmisión, apareció una persona ahí que dijo, es el bordo que está en la curva de Bochazni, o Ajá. no creo, no mencioné, Sí. dijo, ahí hay duendes. Ajá, O sea, sí. y lo que le decía del árbol este a este otro. O sea, como le digo, hay unos que ven monos, hay otros que ven que es niños o que alguien anda jugando, niños andan jugando aquí, o riendo o algo así. Ajá. Y por eso me quedé en eso de la persona, bueno, que comentó ahí en el programa, Ajá. de que dice, es el borro que está en la presa, bueno, en la curva, Sí, ahí hay duendes. aquí estamos, Y sí. por eso me quedé en eso o sea, también ha visto, y esa persona, bueno, no la conozco, no sé, no he Ajá. visto que sea de aquí o al menos tenga otro nombre. Ajá. ¿Y Pero. dónde se supone que está el dinero que está enterrado? No, pues si supieran ya lo hubieran No, sacado. pero pues, ¿dónde?
piensan que está? ¿Dónde piensan que está el dinero? Bueno, ¿alguien sabe? ¿Tiene idea? Pero nahuales, ¿qué son? Los nahuales son personas humanas, como tú y como yo, que se transforman en animales. En animales muy grandes, más grandes de lo normal, por ejemplo. Escucha el chillido. Escucha el chillido. Allá arriba. Allá arriba en el árbol hay una X descubierta. Si te das vuelta por esa parte de acá, se alcanza a notar más. Acá, ahí, acá de este lado se puede observar más. Acá más desde acá. Puede ser una rara coincidencia. Si te vas más hacia allá, se ve mejor. Ah, entonces te decía, los nahuales son, por ejemplo, si un nahual se convierte en un perro, el perro es muy, muy grande, como un, ¿cómo le llaman, Maggie? Un cancerbero, sí, es un perro muy, muy grande, no es un perro normal. Si se convierte en un lobo, pues es un lobo muy grande, si se convierte en un pájaro, pues es un pájaro muy grande. ¿Mandé? En zorros. En zorros, sí, pero son animales demasiado grandes. Esa es la diferencia entre un animal y un nahual. ¿Sí resolví tu duda? Sí. Hay quien los ha visto, y hay quien asegura, como lo estamos oyendo, que existen, que conocen a la persona que es el nahual y que saben que se transforma. Allá en precisamente en el Blanco, cuando nos contaron esa historia, nos decían que esta persona que es nahual se transformó y estaba fuera de la casa de la persona que nos comentó, y que las patas del animal eran como estas pisadas que están aquí en el suelo, pero hagan de cuenta que 6-7 veces más grandes que esas pisadas, como de perro que están ahí, que eran una como si fuera una mano nuestra, pero en forma de pata de perro. Como la gente, ¿cómo se dice? ¿Qué? Dijéramos a la gente que según ella la percibe que es bruja. Ajá. ¿Cómo se le llama? ¿A la gente que percibes? Ajá. ¿Que es bruja? Sí, es que hay mucha gente, bueno, yo me han contado, no, ajá, la verdad no sé si sea cierto. Sí. Que dicen que con la mirada ellos perciben que son brujas, ¿cómo se les llama? Ah, no, y si no... Lo que pasa es que, por ejemplo, para que tú puedas conocer si una persona es bruja o no, es muy complicado. Necesitarías tener una... Es que es como visoria, ¿no? Así, necesitarías tener una percepción muy aguda. Y obviamente conocer mucho a la gente. Sociológicamente hablando, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros como periodistas ya difícilmente alguien nos engaña y nos dice mentiras. Digo, podemos estar platicando con alguien y decir, bueno, pues, sí lo escuchamos, ¿no? Pero sabemos quién nos está cuenteando y quién nos está diciendo la verdad. O quién es gente realmente mala y gente buena. Porque a través pues, obviamente, de la observación como periodista y de entrevistar a mucha gente y de conocerla, tienes una percepción más aguda de las personas. Y ya te das cuenta de un poquito más o menos quiénes son, cómo son. Y si se te están diciendo mentiras... O te están diciendo la verdad, ¿no? Sí, bueno, tío, ese comentario yo lo escuché. Uh-huh. Que, sí, pero es un asunto de percepción. Sí, que había gente que, dijéramos, era como, ¿cómo se dice? Visoria, ¿no? Uh-huh. Que con solo verla, decía, no, ¿sabes qué? Ella es bruja. Uh-huh. Fíjate, pero que yo me he topado con mucha gente que... La verdad no me consta. Que yo sí podría asegurar que es bruja o no, ¿eh? Yo sí me he topado con gente que la veo y digo, no, hombre, esta se me hace que es bruja. Digo, no lo puedo asegurar, pero hay gente que en la que me he topado que sí es gente de cuidado, pues luego se nota en la mirada la maldad, se nota que no es una persona normal. Eso también es una realidad. Como la viejita que viste, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que te dije. Uh-huh. Sí, ¿quién más comentarios hay? No sé qué horas son, ya se nos ha ido el tiempo de volada. ¿Cómo andamos de tiempo? 11. ¿Son las 11 ya? Faltan 3 para las 11. Bueno, ya casi le vamos a dar fin a este programa. No sé cómo andemos de la gente. Comentarios finales. Pues están, ponen caritas de miedo. Ajá. Que vayas al Cerro Partido, ahí dicen que está el diablo.
pues que nos inviten, así como Thalía se comunicó con nosotros para que viniéramos aquí, pues ya ven, aquí estamos, y la gente nos invita, la gente que nos invitó a La Esperanza y fuimos, la gente que nos invitó aquí, pues aquí estamos, hay gente que nos ha invitado de guerrillas, estamos que en espera de que nos manden un mensaje por inbox, ponernos de acuerdo, ir y checar, sobre todo lo que me interesa checar es que haya señal, y que nos cuenten historias, porque ayer platicábamos con los jóvenes, pues no vamos a venir nada más a estar viendo las ramas, ¿verdad? No, pero... Digo, para estar viendo ramas o estar viendo muros, pues no se trata de eso, se trata de que nos cuenten un poco de la historia del pueblo, ya les dijimos de a qué vive Bochazni, me hubiera gustado que alguien más nos hubiera contado un poco de la historia, de sus personajes, de cosas como esas, pero habrá otra oportunidad en la que vengamos y podamos, ustedes nos ayuden a contactar a alguien que nos cuente un poco más del pueblo, de sus tradiciones, de sus raíces. Así cuando vayamos a la presa, quedamos también de regresar a la presa, pues que nos cuenten un poco del pueblo, no necesariamente estas visitas las hacemos para hablar solo de cosas de miedo, hay que hablar también de la comunidad, de las bondades de la comunidad, de las bondades del entorno, y pues tratar de investigar y ver si de lo que se dice podemos encontrar algo, y si no, pues también, pues como son, ¿no? Las cosas, nosotros no pretendemos engañar a nadie, ni hacer como que sí hay algo y no hay algo, ¿no? No estamos queriéndole tomar el pelo a nadie. Si de repente escuchamos un ruido, pues nos paramos y entramos escuchando. Si nos encontramos con algo, pues también evidentemente paramos para ver qué es. Pero no pretendemos engañar a nadie, ¿no? Pues estamos tratando de hacer una investigación seria en el caso de que él exista y que nos cuenten sus historias, sus leyendas, lo que vive la localidad, lo que se dice de la localidad, bueno, malo, sobre todo cosas, este programa es de miedo, ¿no? Cosas que podamos saber que existan. ¿Dónde? ¿Gruñido? Sí. De hace rato se escuchó cuando le dijimos que parara el chillido acá. A ver, apaguen todos sus lámparas otra vez, por favor, antes de irnos. Aquí seguimos, ¿eh? No crean que ya nos fuimos porque no se ve nada. Aquí seguimos. Estamos tratando de escuchar algo más. A lo lejos hay un perro. Todos estamos aquí, ¿verdad? Sí. No hay nadie por allá atrás. No, estamos todos. No se oye nada. Pues les digo, estamos tratando de ver que algo se escuche, que algo se vea. Pues si no lo logramos, pues haremos otra visita en otro tiempo, en otro momento. Y que nos sigan contando sus historias de la gente. A mí me gusta que exista público a nuestro alrededor, interesado obviamente en nuestro programa. Que les entretenga, ¿les gustó el programa? Sí. Sí, a todos. Qué bueno que les haya gustado y espero que también les haya gustado a la gente que nos ve a través del Facebook. No sé si haya comentarios finales ya para cerrar la transmisión. Allí. Guadalupe González, sigan transmitiendo, está interesante. Luis Arcángel Recén dice, en la curva sí se manifiesta, pero es muy temprano para ver cosas. Es muy temprano. De lo que se empieza a ver y a escuchar y a todo, es a partir de las 12. De las 12 de la noche. El problema de no transmitir a las 12 de la noche es que nos quedamos sin audiencia, pues. Si nosotros tuviéramos la seguridad de que vamos a tener audiencia como ahorita, porque ahorita, pues mucha gente nos ha, como ahorita nos dijeron, ¿no? Es que ya no veo su programa porque ya es muy noche. Y es que no tengo tiempo de verlo hasta ahora. Pues es por eso, pues no vamos a estar aquí desvenándolos por tres personas, digo, tampoco, no se trata de eso. Se trata de que garanticemos la audiencia, de que les guste el programa, de que exista entretenimiento y que podamos estar todos disfrutando un momento. A lo mejor no es la hora que quisieran todos que se... Pero también la realidad es que ha habido cosas que aparecen o que se dan en plena luz del día, también es cierto, ¿no? Es muy rara a la vez, pero sí. O sea, si algo se nos va a aparecer,
se nos va a aparecer, así sea en la tarde, en la mañana o en la noche. Así es, exactamente. O sea, hay que a eso es a lo que le estamos apostando, ¿no? A estar en el lugar, en el momento, para poder ver algo. Si no logramos ver nada, pues no pasa nada tampoco. Les digo, aquí no pretendemos engañar a nadie con efectos especiales que digan, no, es que sí se ve, o es que vemos y atrapamos una bruja y aquí está, o cosas como esas. Pues no pretendemos engañar a nadie. Creo que hacemos un trabajo profesional en todos los sentidos y pues contamos historias, sí, contamos historias, contamos leyendas, pero también estamos tratando de investigar si de lo que dicen que se ve y que se siente en el lugar, lo tratamos de traducir y ver si es cierto. ¿Algo más? Armando Hernández, vayan a la presa. Vamos a ir en una próxima edición. Ahí sí espantan. Ale Hernández, ojalá pudieran ir al interior del bordo. Pues aquí estamos, en el centro del bordo estamos, aquí está el agua. Sí, ya no más falta meternos, no sé qué tan hondo esté, pero sí se oyó hueco a la piedra. Yo creo que sí está un poquito hondo, aunque sea un poco alto. ¿Qué más? Pati Maqueda, saludos, buen programa. Gracias. Ale Hernández, o vayan a dar la vuelta por la calle que pasa justo al lado. De la iglesia. Del bordo, por la calle, supongo. Del bordo fue donde arrancamos el programa, ya fuimos. Pasamos a un lado, nos dimos la vuelta y entramos hacia acá. Ajá. De hecho, vamos a salirnos antes de terminar el programa, nos salimos todos juntos con la cámara en vivo para ver si sucede algo de aquí en el camino de que salimos a donde están los vehículos, ¿les parece? Sí, sí. Vámonos todos, vénganse. De regreso, ya si algo nos sucede, pues que nos agarre en el camino. Ale Hernández, ese lugar guarda muchas historias de muchas personas de la comunidad de Bochasní. Ajá. Vamos. Es que se cayó la lámpara. ¿Quién me ayuda a recogerla? Iván Briseño, ¿están en el interior del bordo? Así es. Por una. ¿Quién trae la otra lámpara? Las dos. ¿Las dos? Préstale una a tu hermano, por favor. Carlos. ¿Qué más? Ya. ¿Sí ves o ya? No. ¿Por dónde salimos, jóvenes? ¿Por aquí, verdad? Espérate, ven. Es que va bien rápido, espérate. ¿Se zafó? Es la compuerta antigua. ¿Listo? Pues voy a intentarlo. Sí. Pásale. A ver. Por favor. Tu hermana, tu mamá. Vayan a la presa, dicen que ahí espantan. Pues ahí fue el panteón hace muchos años. Sí, es lo que nos comentaban el otro día. A ver, la lámpara. Préstame una. Es lo que nos comentaban. Vamos a hacer una visita también a la presa en otra próxima edición, porque no está muy cerca de aquí, del lugar donde estamos. Está. ¿Nos salimos por acá por la capilla? ¿Pero nos salimos por acá o salimos por acá derecho? Por donde veníamos, ¿no? Mejor. Aquí está la capilla nuevamente. Por aquí, ¿verdad? Cuidado con las ramas, ¿eh? Vamos a dar ¿por acá? Sí. ¿Nos vamos entonces por acá a este lado? Ahora sí. ¿Tú nos guías? Ahora vamos a salir del otro lado del bordo. Del otro lado de donde entramos. Del otro lado de la milpa. Y
¿Listo? ¿Algún más comentario, Maggie? No. ¿No? Pues amigos, esta es la visita que hicimos aquí al bordo, la represa esta. La otra presa no tiene compuertas. Aquel es más bordo que presa y este es más presa que bordo, porque este tiene compuertas. Intentamos ver si algo se nos aparecía, los entes, los fantasmas que se aparecen aquí. No hemos visto nada. No hemos checado nada, no hemos logrado encontrar nada, pero seguimos perseverando en la búsqueda de encontrar algo paranormal, algo extraño. Contamos un poco de las historias que se dicen de este lugar y de Bochazní en general. Contamos también, hablamos un poco acerca de lo que es la localidad de Bochazní. Estamos rodeando el bordo. Miren ese árbol. ¿Sí lo vemos? Ahí. Sí, un poco. ¿Se nota? Uh-huh. Miren. Parece un oasis en el desierto, ¿no? Toda la vegetación que existe aquí. Árboles enormes. Y acá todo esto, pues vacío, ¿no? Las milpas. Pocos árboles, pero aquí en esta se condensa mucho la vegetación. Para acá, ¿verdad? Sí. Se condensa mucho la vegetación. Cuidado con los nopales, ¿eh? Aquí derecho salimos o por dónde? Aquí. Ok. Les decía que hablamos también de la localidad, de los ruidos que se escuchan en el centro, que también aquí se ha escuchado la llorona en el centro. Un día vamos a ir allá al centro también, en la medida en que nos organicemos aquí con estos jóvenes. No sé qué les haya parecido a la gente de aquí que nos esté viendo el programa. ¿Por dónde? Así es. ¿Alguien más quiere contar algo antes de que cerremos el programa? Ya nos perdimos, creo. Y... ¿No? Vamos a ir a salir, pero hasta ya está la curva. Vamos con un par. ¿Qué no debe ser más para acá? Vamos a... Casi vamos a salir a la carretera, oye. Sí, salimos a la carretera. A la carretera, miren, aquí está la curva. Le dimos toda la vuelta. Completa. Este es el camino donde dejamos los vehículos. Dice Hernández Brizalis. Ajá. Qué valentía meterse ahí, hasta en plena luz del día se siente la mala vibra de ese lugar. Saludos al programa y a su comunidad. Gracias. ¿De dónde es? A ver si nos dice dónde es. ¿Es la carretera o no? ¿Por aquí entramos? Ah, caray. Dice Ale Hernández, ¿ustedes cómo se sintieron al estar en ese lugar? Pues, para ser sinceros, sí, cuando llegamos nos preocupó un poco el ruido que escuchamos. Empezamos a oír ruidos como de animales. Un animal extraño. Entre pájaro, entre grillo, entre gruñido de chango, entre... ranas, pero ninguno de esos animales era. Entonces sí, la verdad es que sí preocupó un poquito. Y ya oyeron que
Algunos escucharon ruidos ahí adentro, como un ¿qué dijeron? Gruñido, sí. Son pájaros aquí. Como aleteos. Me dicen que en el programa luego me escucho muy, muy agitado. Pero la verdad es que con poquito que camine, me escucho muy agitado, pero no me siento tan agitado. ¿Algo más que nos digan? Que es de aquí, es vecina del lugar de Boshesny. Ah, qué bueno. Te hubieras venido para acá, hacemos compañía. Aquí, papá. Pues. ¿Dónde? No. Acá abajo, acá. Ahí estaba y se fue para abajo. ¿Quién sabe qué sería? Vamos. ¿Algún otro comentario? Vamos. Dice que si están lejos del centro de Boshesny. ¿Como a qué será, un kilómetro? Por ahí. Poquito menos, a lo mejor. Aquí dejamos los vehículos y volvimos a regresar al punto de partida. Este es el árbol que dice Ale Hernández. Es un chango, desde hace muchos años las personas aseguran haberlo visto. Ajá. Aquí. Ajá. Dicen que se cuelga de los árboles. Ajá. Pues no tuvimos suerte de verlo. A menos que nos haya tenido miedo a nosotros, ¿no? Se escucha ruido. No. Apaguen las luces, por favor. Pues no puede ser lo de extra normal, como Dimo Carlos, algo así. Mira, el hacer invocaciones luego resulta peligroso. Eso sí es peligroso. Porque podemos correr el riesgo que efectivamente entes se cuelen. Abramos una puerta que al rato no podamos cerrar. Entonces, si no se tienen los elementos para poder cerrar una puerta que se abre, hacer una invocación, resulta peligroso para la comunidad o para el entorno. No solo para nosotros, sino para el entorno, porque dejamos una puerta abierta, nos vamos y al rato resulta algo más complicado para la gente. Así es. El problema de las posesiones. Estoy haciendo, cada que transmitimos el programa, les estoy comentando de las novelas que estoy haciendo, el libro que estamos haciendo ahorita, la novela que hemos estado narrando en la edición pasada, no sé si recuerden. Todavía no termina, pero tiene que ver mucho con las posesiones demoníacas que se vivieron aquí en Villa Progreso y que tuvieron consecuencias ahí en Colón, que hubo algunos exorcismos que se realizaron por esas posesiones. Entonces te digo, hacer una invocación a algo, invocar al demonio, invocar a alguna presencia mala, podemos caer en el riesgo de abrir una puerta. Y si aquí han estado trabajando con Ouija, pues muchísimo más problema. O sea, la Ouija es un asunto muy delicado, que abre puertas y nosotros no podemos andar haciendo ese tipo de cosas. No por miedo,
por precaución, ¿no? A la gente, sobre todo a la gente. Uh-huh. ¿Algo más? Alejandro Hernández, dicen que ahí en el bordo salía una víbora de dos cabezas y una de cabeza de gato. ¿Aquí? Ajá. Ah, ok. Ale Hernández dice, hace años vivió una señora sola y fue testigo de grandes fenómenos. Al lado de la capilla que hay una casa. ¿Y todavía vive la señora? No, ya no. Ah, ok. Sería bueno que pudiéramos entrevistar, a ver si ustedes nos ayudan a entrevistar a la gente adulta de aquí, que nos platiquen sus historias. Una vez hicimos un programa también de un señor como de 90 y tantos años. Lo entrevistamos, lo fuimos a entrevistar a una propiedad que tiene aquí en Villa Progreso y nos contó muchas historias muy interesantes. De cosas que él vivió, de cosas que a él le contaron en su época, en su tiempo, en su momento, y que pues, los jóvenes como ustedes, pues evidentemente no las conocen. Nosotros, yo no soy tan joven como ustedes, pero pues tampoco conozco muchas historias que se cuentan de todos estos lugares. Entonces, ojalá que la próxima visita que tengamos para hacer el programa del bordo, nos puedan contactar con algunas personas que podamos entrevistar. Nos ponemos de acuerdo por mensaje o algo, ¿no? Sobre todo las personas más adultas, pues, que todos estén conscientes, ¿no? Sí, que no vayan a desvariar y nos estén contando cuentos chinos. ¿Algo más? No. Solo dice Ale Hernández, me cuentan que lo encantado inicia más adelante del bordo. Más adelante, ¿hacia dónde? Ya para allá hay casas, ¿no? Ah, hacia la milpa, para allá. Pues si aquí en el bordo, donde se supone que es la mera mata, nada se nos apareció, pues habrá que hacer. No se pierdan los programas que vamos a hacer el fin de mes, con motivo del Día de Muertos. Vamos a estar transmitiendo prácticamente 5 días programas. Ya tenemos uno grabado, que fuimos a grabar una cueva allá en la comunidad del Blanco Colón, que lo vamos a transmitir ese día. ¿En qué aparece? Nos metimos una cueva. Allí contamos algunas historias y van a ver lo que apareció. Por eso les digo que no se lo pierdan. Si se lo cuento ahorita ya no lo van a ver. Vamos a transmitir desde el 29, 30, 31, 1 y 2. ¿En el Blanco? ¿Todo va a ser? No. El programa que tengo grabado del Blanco lo vamos a transmitir en esos días. Y aparte más cosas. El programa, y también vamos a ir al Panteón de Amalco, vamos a ir a otros panteones. Aquí espero que nuevamente vayan a hacer la casa de la tradición que hizo el doctor hace un año. Cuando empezamos el programa, un doctor que vive ahí en el centro hizo una especie de museo, ¿no? Museo del pues podríamos decir que es Museo de la Muerte, de las costumbres michoacanas, sí, de cómo festejan el Día de Muertos en Michoacán, y los cuartos que tienes, una casa vieja, hizo diferentes momentos de la celebración. Estuvo muy interesante, ese fue el primer programa que hicimos. No sé si lo vuelva a hacer el doctor, sí, yo creo que vamos a transmitir también de ahí una de estas noches, pero 5 días seguidos vamos a transmitir programas desde diferentes puntos en diferentes lugares, para que no se lo pierdan. ¿Algo más? Ale Hernández, mi abuelo cuidó muchos años este lugar, o sea que... Ajá, aquí donde estamos. Ajá, y podría ayudar. Pues ojalá que nos ayude, le digas y nos contacte aquí con los jóvenes, y venimos y hacemos otro programa aquí con toda esta gente. ¿Algo más? ¿No? Pues amigos de Voz y Testimonio, vamos a terminar esta transmisión el día de hoy. Les recomiendo que no se vayan a perder estos 5 programas de estos 5 días. Van a estar muy interesantes, eso sí se los puedo asegurar. Vamos a ver si conseguimos permiso para meternos a un hospital abandonado en la noche. Si lo conseguimos, va a estar fenomenal. Ese sí se sienten vibras muy, muy cañonas. La verdad es que ahí sí está muy, muy intenso ese lugar. Si conseguimos el permiso, nos vamos a meter en la noche. A ver qué pasa. Pues damos por finalizado el programa del día de hoy. Espero que nos ayuden, como siempre les repito, ayúdenos a compartir el programa, ayúdenos a darle like, ayúdenos a dar su opinión en la página, nuestra página Voz y Testimonio,
para que podamos evitar que nos sigan bloqueando la página, nos la han bloqueado varias veces, porque hay muchos comentarios que hace gente que obviamente no le gusta lo que publicamos, sobre todo el gobierno, y tratan de bloquear nuestra página. Vamos a les pido por favor que participen, que nos ayuden a compartir, y seguimos en busca de patrocinadores. Si alguien quiere patrocinarnos un viaje a un lugar más remoto de aquí, con mucho gusto iremos para transmitirles un programa más interesante. ¿Les gustó, jóvenes? Sí. Bueno, pues nos vemos entonces en la próxima aquí en Bochazni. Nos ponemos de acuerdo ya después cuando volvemos a regresar. A ver si la próxima semana vamos a una hacienda. Tenemos contactado a una hacienda en Jagüeda. A ver si el Jagüey es la próxima semana para que nos acompañen. Nos vemos la próxima semana en otra Noches de Miedo aquí en Voz y Testimonio. Gracias.